Tenemos que comenzar a poner nombres a ciertos problemas que hasta ahora se han manejado de manera invisible en cuanto a personalidades o individuos de cara a nosotros. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Haití actualmente y su vinculación directa con la frontera. Lo de Codevi. Yo lo voy a tocar en otro comentario que va para el otro canal de Anaudi Santos y prometo que tengo informaciones frescas sobre lo que en verdad ocurrió en Codevi, la zona franca propiedad de Fernando Capellán, exitoso empresario dominicano. Si no me equivoco, pertenece también a la élite de Santiago. Fernando Capellán, confírmenme ese dato. También, bueno, perfecto, también. también es de Santiago. Perfecto. Señores, Josué Gastelbondo, miren ese nombre, o miren más bien su foto en pantalla ahora mismo, Josué Gastelbondo es el jefe de misión de la Oficina Internacional para las Migraciones adscrita a la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y este señor... Ha estado bien de cerca siguiendo, entre comillas, la problemática de Haití. Y decimos de cerca, entre comillas, porque así como, oigan esto, eh, así como se descubrió que había un procedimiento diplomático para República Dominicana adscribirse a ciertas definiciones que tienen que ver con la familia, la patria potestad y sectores conservadores del país han salido a dar la luz sobre este tema. Sería en esa misma línea bueno y más que prudente saber si es que el actual gobierno se ha comprometido con Naciones Unidas a adoptar algún tipo de política migratoria de cara al tema haitiano. Recientemente, tanto la ONU como la OEA han desmentido que se le pida o se le haya pedido a la República Dominicana que adopte ciertas definiciones nuevas sobre el tema de la mujer y sobre el tema de la patria potestad. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese pasado si sectores conservadores del país no se hubiesen manifestado sobre ese tema? Usted conoce la expresión muy dominicana que reza clavárselo frío. Yo sospecho que el asunto hubiera ido en esa línea. Pero retornando al tema de la migración, señores... Qué compromiso hizo República Dominicana con la ONU, si es que lo hizo, porque hay algo que está muy sospechoso. Amén de que usted ve unos tanques en la frontera, etcétera, no es el tipo de medidas o al nivel a tomar de cara a lo que está ocurriendo en Haití. Es una presunción muy mía, lo digo honestamente, ver que Nuestras Fuerzas Armadas se la están tomando muy a la ligera con el tema haitiano. Sobre todo cuando divulgué en un capítulo anterior algo que el presidente Luis Abinader sabe perfectamente porque a él se le ha tocado la puerta. Y me refiero al tema de la presencia militar de China en República Dominicana y que se traduce a su vez en la presencia militar de Estados Unidos en la zona. El presidente sabe eso. Porque ambas potencias han hecho sus, digamos, han hecho cada una lo suyo. Y por eso el tema haitiano es importante para ambas. Si China, que lo dudo, porque Luis Abinader con alguien tiene que tener palabra. Pero si China logra establecerse en Manzanillo, Montecristi, obligatoriamente Estados Unidos buscará establecerse en Haití. Y viceversa. Si China llega a Haití, Estados Unidos se establecerá en República Dominicana. No hay, que, digamos, no hay que ir muy lejos para saber que se supone que el presidente se comprometería más rápido con Estados Unidos. Lo que está pasando en Haití tiene que ver con ese interés de ambas potencias, claro. Estados Unidos había soltado en banda a América Latina. China aprovechó ese vacío y comenzó a hacer gestiones con préstamos, préstamos a países de la región que a su vez venían con un compromiso más allá de simplemente pagar pero el caso de haití es interesante para ambas naciones porque en ese país no hay que hacer mucho papeleo en el desorden que hay muy pocos estarán pendientes así hay tropas chinas o si hay tropas americanas o si están instalando una base militar de uno de esos dos países porque allí todos están pendientes al día a día todos están pendientes a llegar vivos cuando vuelva a amanecer. Claro, salvo, salvo los ricos, la plutocracia de ese país. Pero Luis Abinader sabe perfectamente lo que está aconteciendo. Y si usted no lo sabe, déjeme decirle que ya entre Rusia y Estados Unidos se está hablando del de uso de armas nucleares. Y Dios no lo quiera, si ocurre algo en ese tenor. ¿Saben ustedes de qué bando se va China? Bueno, China se va del bando de Rusia. Y en un conflicto a esa magnitud, una base militar en el Caribe sería, digamos, yo no diría que determinante, no significa que si el que coloque una base en Haití o República Dominicana va a ganar una guerra, pero sí sería algo apetecible. En un conflicto a ese nivel, tanto China como Estados Unidos quisieran tener una base militar en algún lugar del Caribe. Y los dos lugares más sonoros del Caribe son República Dominicana y Haití. Se dice que Josué Gastelbondo, y él hasta lo ha desmentido, es el cerebro detrás de la migración haitiana hacia República Dominicana. Repito, porque tengo que ser honesto y objetivo más bien, él ha desmentido eso. Pero ¿saben qué? Una cosa es como los organismos internacionales leen los problemas y otra es como lo leemos nosotros, que es a quien nos afecta o somos a quien nos afecta en el día a día. Entonces, sobre esa base yo me permito preguntarme así, ¿qué entiende Naciones Unidas que es la solución la, al tema en Haití? ¿Acaso entiende Naciones Unidas que la solución al tema haitiano pasa por una mayor cooperación de República Dominicana? Y si se piensa en una mayor colaboración, ¿de qué estamos hablando? Estamos, por ejemplo, hablando de que nuestro país asuma la responsabilidad de dotar de documentos a esos nacionales haitianos. Bueno, si dejamos el conservadurismo a un lado, usted dirá, bueno, es algo práctico. Al menos sabrán cómo llamarse. Pero otro dirá, ojo, eso es un gancho. Porque en el momento mismo que los dotemos de documentos, ya habrá desde fuera quien diga: son nacionales dominicanos, tienen que reconocerlos, tienen que asimilarlos. Es un gancho también. O sea que no es un asunto lineal, no es un asunto como que, como que uno pueda sentarse a buscarle un bajadero. Y José Gastelbondo, yo me digo, ¿cuál es, es el interés en hacer que este señor? figure como el cerebro de todo esto, a no ser que en efecto sí lo sea. ¿Me debe entender? ¿Quién puede tener interés en afectar la imagen de una persona totalmente desconocida? Porque si se tratase de una figura reconocida, usted dirá, bueno, alguien quiere hacerle un daño, alguien quiere marchitar su reputación, pero dígame usted, ¿Qué imagen se le puede marchitar a un desconocido? Mi hipótesis es que, en efecto, algo tiene que ver Josué Bondo, porque esa mención no la van a hacer de gratis. No la van a hacer de gratis. Y es bueno que él sepa por lo menos, oigan esto: es bueno que él sepa por lo menos que ya en República Dominicana sabemos de su existencia. ¿Para qué? Bueno, eso puede servir para que incluso él sea más cuidadoso con la ejecución del poder que él tiene en sus manos, porque él es, por lo visto, la máxima autoridad en el tema migratorio de cara a la ONU. En otras palabras, él es el que decide, él es el que corta el bacalao, Josué Gastelbondo. Y es bueno que usted lo conozca, porque en el peor de los casos tenemos ya a quien reclamarle. En la ONU, porque es muy bonito, la ONU, la ONU por aquí, la ONU por allá, sí, pero la ONU no es un ente autónomo el que las siglas y el logo toman decisiones, no, la ONU, o más bien detrás de la fachada de la ONU, lo que hay son seres humanos que toman decisiones. Y esas decisiones afectan o benefician. Un último dato sobre Josué Gaselbondo. Él es en nuestro país quien ha estado trabajando, el tema de la migración de los venezolanos. Y gracias a él, muchos venezolanos en República Dominicana tienen hoy día su documentación en regla. Yo me pregunto si él está accionando de la misma manera con los nacionales haitianos. Y si está haciendo eso, ¿a qué nivel? Ustedes me van comprendiendo. ¿De qué estamos hablando? Josué Gastelbondo, héroe o villano, de la migración haitiana en República Dominicana. Sea usted mismo el jurado, pero no está de más decir que al menos ya conocemos el rostro del responsable de lo bueno y lo malo, el rostro del individuo de la ONU, responsable de este tema en nuestro país. Eso es un paso de avance. Repito el nombre, Josué Gastelbondo. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis, con su documentación al día y la tasación es reciente. Eh, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-361 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria, Charina Hernández, para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Cap Cana, en Green Village de Cap Cana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del de ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, eh, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-361 te ponemos en contacto con María Rand para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles, tan tranquilo como la serenidad de tu alma en su momento de mayor paz.